Hace 2000 años, Jesús hizo una gran promesa. Rogaré a mi Padre y les enviará el Espíritu Santo que estará con ustedes siempre. El Espíritu Santo hará que recuerden todo lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo los hará mis testigos. Los iluminará para que puedan entender la verdad. Yo estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el final de los tiempos. Hoy, 2000 años después, en Manizales, juntos reclamamos la promesa de Jesús. ¿Estás listo para recibir la fuerza del Espíritu Santo? ¿Estás listo para sentir el amor de Dios y transformar tu vida? Hoy desciende poder del cielo. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Desciende con poder. Enséñanos la unidad. Renueva nuestros corazones. Danos sanación y liberación. Reclamamos tu presencia. Ven a transformar nuestras vidas. No más temor. No más división. No más pecado. No más frialdad. No más indiferencia. Invocamos la presencia de la Santísima Virgen María en este lugar. Bienvenidos a Católicos Unidos en el Espíritu 2019. Vengo de una familia católica, como decía Fernando, que qué pena me dio cuando dijo: yo odio los católicos lai. Y yo, oh, las que se esconden. Yo fui parte de esos católicos lai. Y en ese momento siento en mi corazón: ¿por qué católicos lai? Simplemente, papás, mamás, no estamos sembrando semilla de Dios en el corazón de los hijos. Por eso crecemos con una ignorancia muy fuerte. Y simplemente cuando nos chocamos contra un muro nos damos cuenta de que necesitamos esa fe, de que necesitamos creer. Eso me pasó a mí. Mi padre, un hombre árabe, maravilloso, fuerte, muy inteligente, llega a mostrarnos esa forma de decir: si tú quieres, lo puedes lograr. Hablaba 6 idiomas. Se graduó en la Harvard, libanés, petrolero, trajo empresa a Colombia. Y pues la clase no se improvisa, por eso vea, ¿sí o no? Mentira, la humildad. La humildad primero. Mi madre, mujer rubia, ojiverde, divina, 20 años menor que mi padre, tuvo mis 2 hermanas, también monas, ojiverdes, igual que yo, ¿sí? Resulta que encontramos en nuestra familia que mi papá tuvo ese amor predilecto por esta mujer, por Andrea. Éramos muy parecidos físicamente, y él me decía a mí: tú eres mi tata, tú eres mi tata. Miren lo que sucedió. En un momento se derrumbó nuestro hogar, porque llegó una adicción muy fuerte a su vida. ¿Quién sabe qué es la ludopatía? Adicción al juego, lo tenemos claro. El que la tenga, esto es para usted. Empezó diciendo, como toda adicción: yo puedo con ella, yo solo apuesto poquito, ¿verdad? Hasta que llegó el momento de empezar a apostar grandes cosas, empezar a apostar las empresas y llegar al punto de perderlo absolutamente todo. Cuando pasó todo eso, llega un momento donde llega mi madre y nos dice: bueno, a su papá hay que sacarlo de Colombia. Lo sacaron. Cuando pasó migración decía: se busca, alcanzó a salir del país. Nunca entendimos, mi mamá siempre llegó diciendo: él se fue en viaje de negocios, pero él va a volver. Nunca más volvió.
nunca más regresó, nunca más volvió a llamar. ¿Cuántos de aquí son padres? Levánteme la mano. Listo. No tenían televisorcito. Resulta que ahora sí me van a entender. Porque ¿cómo abandonar un hijo, verdad? Con tanto amor que él me hablaba a mí, yo no podía creer que él me había abandonado. Llegaron las deudas, llegaron todos los problemas del mundo. Y llega un momento en que nos tocó salir corriendo de la casa donde estábamos. Entregamos absolutamente todo y nos fuimos a vivir de Bogotá a Santa Rosa de Cabal. De ahí era mi mamá. También murió. El año pasado se fue a los brazos del Señor también. Llega el momento en que nos toca enfrentar muchas cosas y entre esas el no tener económicamente cómo solventarnos. Y empezamos a pasar y a vivir muchas necesidades, muchas. Pero en el corazón queda que no importaba dónde estuviéramos después de que estuviéramos juntas las cuatro. Empecé a crecer y empecé a crecer. Soy músico de alma y de corazón. Y resulta que llega el momento de mostrar cómo es un músico. Sé que mis compañeros que estaban ahorita aquí pueden decirlo, somos fantasiosos, somos soñadores. Entonces a mí me decían Andrea en el país de las maravillas. Yo me la soñaba toda, yo lo único que me imaginaba era que mi papá iba a volver a mis 15 años y que en esos 15 años yo iba a bailar el vals con mi padre y ahí nos íbamos a volver a encontrar y él me iba a volver a abrazar y él me iba a decir, hija, aquí estoy. Yo nunca me fui, nunca te dejé de amar. Y me preparé para llegar a esa fecha enormemente. No teníamos económicamente cómo hacer la fiesta que yo quería. Y yo sí tenía muy presente y muy claro cómo iba a ser mi vestido. Así estraple, con hartas enaguas y lleno de lentejuelas, bien boleta. Más boleta no lo podía querer yo porque yo quería brillar. Resulta que pasaba mi mamá con un chirito morado y se escondía. Y volvía y se escondía. Y yo, pero no, eso morado, yo negra, oscura y con morado oscuro, ¿cómo va a quedar? No, eso no me va a salir. Y resulta que llega el día antes de mis 15, cuando sale mi mamá y dice, bueno, mija, prepárese pues, le voy a sacar el vestido de sus sueños. A mí me temblaban las piernas. Yo decía, no, que se está dicha, Dios mío, mi mamá no va a caber por esa puerta porque esas enaguas son así de inmensas. Iba entrando con una licra pegada, la franja torcida, las flores de lentejuela todas torciditas. Ay, no. Y yo lo único que supe en ese momento fue que a mí me dio una picada en el corazón y empecé a llorar. Y yo, ay, mamacita, ¿qué es eso? Y mi mamá no le gustó y yo era el vestido de mis sueños. ¿Cómo le quita uno la alegría a la mamá que duró tanto haciendo con tanto esfuerzo ese pequeño vestido? Me lo puse y cuando mi mamá me mira, pues claro, yo ni cabía en el vestido. Solamente me acuerdo que me dijo, mija, es que usted tiene más patas que una mesa de billar. Y yo la miré y yo tan bella, mi mamá. Es que uno cuando ve con los ojos del amor, sí o no, uno todo lo ve perfecto. Resulta que llega el día de mis 15. Y yo estaba muy sentada esperando la llamada de mi padre, que nunca llegó, nunca llamó. Y yo soñaba con ese vals. Estábamos en la época de los 15, donde usted va a todos los 15, todas las amigas, y la única que no tenía papá era yo. Entonces, yo salí corriendo y le dije al hijo del agregado, era el DJ, ¿no? Entonces le digo yo a Juan Ramón, oiga Juan Ramón, pilas pues hermano, no vaya a poner el vals porque yo no tengo con quién bailar el vals. Y el pelado de un amigo, sí, listo, todo bien. Llegaron todos los invitados, toda la cosa, salgo yo, desfilo pues, ¿no? Y Juan Ramón entendió al revés y empieza. Yo lo miro, oiga, es que usted no colabora de verdad.
Elimínalo, Señor. Llega ese momento tan horrible para mí. Cuando volteo yo a mirar, yo me quedé en un círculo, todo el mundo y yo sola en la mitad, sin tener con quién bailarlo. Y llega un señor grandísimo, gigante, ¿no? Me dice, pues mamita, yo no sé bailar, pero es que qué pesar usted ahí sola. Y eso empezó a matar callo a la lata de Adele. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y el señor, sí, mamita, tranquila, su papá algún día vendrá. Y yo, no, es que me están matando los callos, hermano. Se fue. Pasó el momento, pasó la fiesta. Sentí que no encontré lo que yo esperaba por tantos años que lo planeé. Y definitivamente cuando uno no tiene un padre en la casa, cuando uno es mujer busca esa protección y ese abrazo muy rápidamente en un hombre. Yo ya estaba en la edad donde está uno ya con la hormona alborotada, ¿sí o no? Entonces todas mis amigas eran, no, el novio, aquí, allá, por aquí. Y yo las veía todas y yo voy a buscar un prospecto así que valga la pena. El mío va a ser así, altísimo, grande, bello. No, yo decía, no, es un príncipe azul. Bueno, ustedes saben que cuando un pueblo es chiquito es un infierno grande. Entonces todo se sabía en el pueblito. Y llega al pueblito un gringo, un dichoso gringo. Todo el mundo, el gringo, papito, pancito, bimbo, cosita bien hecha. Y yo, ¿quién será el bendito gringo? Todas decían, no, sos una maravilla, sos un Adonis, no, cosa loca. Y yo miraba, pero todo el mundo hablaba todos los días del gringo y yo nunca me lo encontraba. Pues claro, yo vivía en la finca. ¿Cómo me lo iba a encontrar si no salía? Llego yo a mi casa, a la finca. Resulta que muy coincidencialmente, al frente de la casa mía vivía una tía del dichoso gringo. Cuando llego yo y paso y veo yo el prospecto de espaldas, ¿no? Alto, moreno, querido. Y yo, ese es el padre de mis hijos. Yo llegué, seguí derecho, que se notara con humildad que, cierto, que yo no quería nada. Eso, póngame ahí. Entonces yo salí, ¿cierto? Y pues pasó lo que tenía que pasar. Se enamoró de este bombón. Cuando me ve, lo primero que dice él es, oh, yo querer ser padre de tus hijos. Y yo, ay, este hombre sí que habla raro, y yo salí corriendo. Por la noche llega la tía y me dice, oiga, ¿usted qué le hizo a mi sobrino? Y yo, ¿y quién es su sobrino? Me dice, pues el gringo. Y yo, oh my God. Pues tengo para decirles que el pasado 19 de diciembre cumplimos 25 años de casados. Ese gringo y yo. Amén. Ha sido una historia muy difícil. No ha sido un matrimonio fácil, ¿verdad? Pero cuando no duele, no sirve. Cuando no duele, ¿no qué? No sirve, ¿cierto? Llega a mi vida este hombre que me subía, me bajaba, bueno, de todo. Y mi mamá manejaba la finca, ¿no? Y se volvió una mujer muy fuerte, una mujer que era capaz, o sea, ella no necesitaba tener a alguien a su lado para manejar, se volvió muy fuerte. Entonces llega el momento en que me dice, mamita, usted y el gringo, vea, tuki tuki lulu. Yo, mami, ¿qué? ¿Cómo? Yo ya saco grado, mamá. Yo ya me voy a casar, ¿con quién? Con el gringo, ya entendieron. Entonces, tuki tuki lulu, me tocó despachar al gringo. Ay, no, es que eso fue horrible. Yo lloraba y el gringo me decía, pero yo querer casarme contigo, yo darte todo, yo querer estar, yo hablar con tu mamá. Y yo, no, quiere mil maneras de morir usted. ¿No ve que mi mamá no lo quiere ver? Entonces, 15 días sin hablarnos, sin escucharnos, sin nada. Y a los 15 días yo dije, no, yo ya estoy convulsionando aquí, ahora sí fue que lo perdí. Y llega un trabajador y me dice, doña Andrea, le mandaron una carta larguísima. Y yo muestré a ver y dice, volémonos. Y como yo era tan pensante, ¿no?
yo mismo le dije, dígale que de una. Ay, Dios mío, la que me estaba metiendo yo. El sábado era el día de ese desafío, yo no me acuerdo, 1993. Cuando llego yo, y bueno, ya teníamos todo planeado, me mandó una maleta color militar para que se refundieran los cafetales. Me mandó un señor que porque el señor iba a coger la maleta y se le iba a llevar, pero él no miró, no hizo el casting. Entonces mandó un señor muy poco agraciado. Se le veía la pinta. Claro, ahí mismo que lo vieron pasar, ahí mismo el agregado llegó a la cocina y dice, Doña Luz, se metieron a robar al frente. Y yo, ay, granitos de oro, yo ese día conocí a Dios y empecé a clamar y a clamar y yo, Señor, que lo maten, pero que no le pillen la maleta. ¿Ustedes se imaginan? Ay, no. Ay, oiga, un defecto retardado. Menos mal no lo veo, si no lo hubiera sacado aquí. Llega el momento pues de la volada, ¿no? Cuando mi mamá salió con una escopeta, que porque iba a coger el ladrón y no sé qué, llegó a los 15 minutos. Y yo, mami, tú estás muy estresada, ¿qué pasó? Pero lo cogí, no, yo creo que le pegué un tiro. ¿Cómo? Pero se voló. Y yo, y lo que llevaba también. Y yo, gracias Dios mío, me voy de rodillas pa' Buga. Yo supe orar tanto que me la concedió. Llegó el momento pues de que yo le dije a mi mamá, mami, venga, yo le hago una aromática bien para que se calme. También me dijeron, échele 20 goticas de valeriana y con eso la noquea. Niños, por favor, eso es mentira, bueno. Y pues yo dije, yo la vi como tan brava y tan estresada que yo dije, 20, vea, y le vacié ese tarro entero. Mi mamá un sorbito y se murió. Yo la llevé muy querida a la cama, la acosté, la tapé de todo y cuando la tapo le coloqué una carta de amor así pues y le coloqué por su culpa, por su bendita culpa. Hoy me arrepiento de eso, claro que sí. Errores que uno comete, ¿no? Y Andrea sale corriendo, trin. Me abrí a correr, me encontré con el gringo. ¿De aquí quién hay de Cartago? Levante la mano a ver si veo. Eso es. ¿De Cartago quién hay? ¿No hay? ¿Ninguno? Sí, sí. ¡Ah, qué pueblo tan lindo! Una belleza de pueblito. Menos mal dijo que sí, gritó por allá. Ah, nos escondimos, rumbeamos, el otro me decía, tú ser mi esposa, yo ser tu esposo, nosotros ser casados. Llegamos a la casa, y cuando llegamos a la casa, empieza esa batalla, ¿no? De encontrarte con quien de verdad deberías estar, ¿no? Seguimos, y a los 3 meses me empecé a enfermar, y enferma, y enferma, y enferma, y enferma. Me fui para donde el médico y el médico me dice, muñeca, ¿usted ya es casada? Y yo, pues digamos que sí. Y me dice, ok, estás embarazada. Y yo, doctor, ¿y eso con qué se come? No, es que yo me estampillé contra el mundo, o sea, de un entero. Y el doctor, pues muy querido, me explicó que el hombre y la mujer, ¿sí? Y yo salí sintiendo en mi corazón muchas cosas porque mi matrimonio no iba bien. Entonces había una tristeza muy grande en el alma porque yo sentía que todo el que se me acercaba a mí, como mi padre que me abandonó, como todo lo que había pasado, yo decía, lo estoy perdiendo a él también. Pero en ese momento también llegó un anhelo a mi vida y ese anhelo era ese hijo que venía. Ese hijo que se convirtió en mi fortaleza, en mi arcoíris, en mi bastón, en mi parcero, en mi amigo del alma. Era mi hijo. Pasé todo ese embarazo pidiéndole mucho a Dios que a él no le pasara nada. Cuando nace él, se atacó de la risa, él no lloró, sino que se atacó de la risa. Y el doctor dijo, ay, este niño que yo, tranquilo doctor, que así soy yo. Yo soy como rara. Lo sacaron y cuando yo veo todo ese bebé tan perfecto, es que me acuerdo y me da
Ese era un milagro de Dios. Cuando lo tuve en mis brazos, yo sentí que era la mujer más feliz del mundo. Nunca sentí que Él había venido para otra cosa sino para salvarme, como hizo Jesús por nosotros. Porque en medio de mi tristeza estaba siempre Él sonriendo. Y llega el momento más maravilloso, que es cuando ya habla, cuando ya corre, cuando ya me quería ayudar. Y yo llegaba de trabajar y Él me decía: mamita, mamita, yo te quito zapatos, yo te hago masaje y ya todo está listo. Y yo lo miraba y yo decía: no, es que más perfecto no se puede. En medio de mi soledad en la juventud, porque mis dos hermanas eran muy llaverías y yo siempre fui muy solita, encontré un radio dañado. Pero ese radio dañado lo pude encontrar, lo pude arreglar y con él aprendí a cantar. Tuve los mejores profesores: Rocío Dúrcal, Vicente Fernández, Luis Miguel, una elegancia. Y yo salía corriendo y le decía a mi mamá: mami. Y le cantaba una canción de Rocío Dúrcal y me decía: pero usted canta igualito a Rocío, mija. No, es que sea usted, usted no tiene carácter. Y yo la miraba y le decía: tan bella, Dios la bendiga. Me iba muy triste porque pues ¿quién no quiere cantar como Rocío Dúrcal, cierto? Entonces en ese momento mi hijo me decía siempre: mami, tu sueño siempre va a ser cantar con los grandes, cantar en Estados Unidos y no sé qué. Pero cuando tú me cantas a mí, tú me subes al cielo y me vuelves a bajar. Entonces siempre nos poníamos a cantar y la canción que más le gustaba era el Ave María. Entonces yo le cantaba y le decía: Ave María, escúchame. Y él me miraba y me decía: me derretí, mamá. Más especial no se podía. Terminé mi carrera de abogada, mi matrimonio seguía mal y llega el momento en que yo quiero ya tomar la decisión de ya no más matrimonio. Y cuando me encuentro con él, simplemente me doy cuenta que me da una hemorragia, me llevan a la clínica y el médico me dice: tiene 5 meses de embarazo. Qué tan bello ese doctor, ¿a dónde le regalaron el diplomita? Me fui para otro lado. Me hicieron una ecografía y la niña ya estaba chupando dedos. Ya. El embarazo más cortico del mundo, al otro día, plin, nació mi segundo milagro, Stephanie, mi negrita del alma. Nunca fue una carga para mí porque Christopher era ese niñero impecable que cuando llegaba yo a la casa me decía: mami, yo ya la cambié, yo ya le di tetero, yo ya la momí, yo ya la desperté, pero se cagó. O sea, esa sí me tocaba a mí. Entraba, la cambiaba, la metía en la cuna. Y cuando la veía tan hermosa y tan calladita, el niño me decía: vamos a cantarle a Tefi, mamá. Y yo decía: sí, hijo, vamos a cantar. Así fueron creciendo mis maravillosos hijos. Pero en mi hogar todavía no había esa luz. Y lo único que pensé yo fue: pues yo soy esposa de un gringo, mis hijos son americanos, Andrea se vuela. Y Andrea se voló. Me fui para Estados Unidos a hacer vida y carrera por allá. Y resulta que allá me encontré con algo muy maravilloso, porque me di cuenta de que una mujer no tenía que estar sometida, sino que Dios nos daba carismas también a nosotras y que podíamos desenvolvernos, ¿cierto?, de la mejor manera. Resulta que llego allá y lo primero que hago es ir a Sábado Gigante. ¿Conocemos ese show? Que el como el murciélago este que aparece ahí dice: ¿y? ¿Se durmieron? ¿Y? No, qué horror. Así no le sale nadie. Muchachos, ¿y? Fuera. Y yo decía: no, yo me subo allá, voy a ser famosa, me van a hacer rica, me van a conocer y de una van a decir: no, esta ya se montó aquí. Shakira le quedó en los talones. Me fui a buscar muchas oportunidades y todos los productores querían algo más. Y solamente uno me ayudó y me dijo: yo te voy a ayudar, un cubano. Yo voy a terminar mi tesis en 20 días y quedo de productora aquí.
Y listo, empezó Andrea a crecer en Estados Unidos, a comerse el mundo. Me metió en todos los programas de televisión, telenovelas, videos, todo lo que ustedes quieran. Aparecía más que Carolina Cruz. Había un cariño muy especial por los hispanos y por los músicos allá. Entonces había mucho reconocimiento y a donde llegaba eso era carpeta roja, autógrafos, fotos, bueno, de todo. Y pues llega el momento en que aparece a mi vida otra vez, ¿adivinen quién? El gringo. Cuando él me ve, era el día donde yo tenía que cantar con Rocío Dúrcal, eran los 40 años de Sábado Gigante. O sea, Rocío Dúrcal para mí era una cosa impresionante. Entonces yo estaba de vestido largo, divina, así embombada, divina. Y cuando él me ve de una me dice, uy, dame tu pin. Más paisa que yo ya estaba, más paisa que la arepa. Y llega y me dice, mi amor, vengo a luchar por ti, por mis hijos, aquí y allá. Y yo le dije, sí, mi amor, qué pena mi vida, pero aquí no tiene cabida. Andrea ya es otra, ya era Andrea una mujer segura, confiada de todo. Yo le dije, qué pena, pero yo tengo mi show ahorita y usted bien para que se cuente los niños. Me fui para el show. Y cuando él vio todo lo que había aparecido enfrente de una mujer comiéndose un público impresionante, acompañando a esa mujer tan hermosa, en esa gala tan divina, ese hombre se transformó y dijo, no, mi amor, yo le compro estudio, grabación, vamos a grabar el disco aquí y allá. Pero yo ya tenía un nombre en Estados Unidos y canté con Alejandro Fernández, Vicente, Luis Miguel, con Thalía, Paulina Rubio, con David Bisbal, Olga Tañón, Alejandra Guzmán, ¿les chicaneo más? Bueno. Resulta que tuve las mejores experiencias y todos los músicos decían, ah, yo estudié en Chicago, el otro, no, yo en Los Ángeles, el otro. Y Andrea con un radio dañado. Es decir, eso lo traigo en mis venas, nada que hacer. Empecé a triunfar muchísimo, toda la cosa, por aquí, por allá. En el disco que estábamos grabando, el Alejandro Fernández iba a ser el padrino del disco. Entonces llega mi esposo y me dice, bueno, vámonos para Colombia. Cuando nos vinimos para acá, para Colombia, de vacaciones, pasó algo muy, muy chistoso. Mis papeles aparecieron quemados. No pude volver a Estados Unidos. Y en ese momento empieza una carrera de mis hijos creciendo, de mi hijo ya cada vez convirtiéndose en un hombre, de empezar él una misión por los jóvenes adictos a las drogas, una misión en la que yo me opuse completamente, o sea, fue impresionante como me opuse yo a esa misión. Para mí, ellos eran la escoria. Para mí era poner en peligro a mi hijo. Para mí era darme cuenta de que mi hijo y mi hija en ese momento eran los que me decían, mamá, oremos. Mamá, vamos a rezar el rosario. Y yo le decía, no, mi hijo, yo no voleo pepa. Y ellos orantes, orantes todo el tiempo. Mi esposo se empezó a enfermar. Muy fuertemente pensaba que él se me iba a morir. Y llega el momento en que vinimos aquí a Santa Rosa. Y él vive un retiro, un encuentro con Dios. Un encuentro muy maravilloso. Al que fue completamente, no obligado, sino, o sea, él nunca se dio cuenta. Le faltaba mucho a Dios. Y un padre me dijo, Andrea, lo vamos a llevar al retiro. Y yo le decía, padre, es que usted no lo conoce. Él no va a venir, no entra ni a misa. Y si entra a una misa, se quema. Entonces el padre murió de la risa y me decía, mujer de poca fe. Mujeres, a orar por esos esposos. Esposos, orar por esas esposas. Dios nos va a transformar a tu hombre, tú lo vas a ver. Él nos va a hacer el gran milagro. Cuando salgo yo de allá me dice Christopher, mami, ¿qué te dijo? Y yo, no, pues papi, lo que usted siempre me ha dicho, que tenga fe, que le pida a Dios y que salve mi matrimonio de rodillas ante Dios. Entonces llega el momento más maravilloso de mi vida, hacer de Amparo Grisales, porque el padre me dijo, me lo va a mandar, yo le voy a decir que me lo va a llevar para un paseo y usted le va a decir que usted se quiere ir para ese paseo. Yo, listo, padre.
todo bien. Amparo Grisales nace en mí. Cuando llega él y me dice, mi amor, conocí un padre, una elegancia. Él me dijo que la montaña con Mahoma y Mahoma, no sé qué. Ya le entendió muy bien. Y yo, no, pero eso no es todo. Me voy de paseo con 40 manes el otro fin de semana. Y yo, ¿te vas para un paseo? Y yo, sí, ¿y usted por qué se va a ir solo con 40 manes? ¿Usted me cree boba? Y empieza a fluir, se sabe, la actriz que había en mí. Entre más yo le decía que quería ir, él más quería ir a ese paseo. Y yo tenía que salir cada vez corriendo al baño a atacarme de la risa porque él seguía jurando que era un paseo. Llegaron al día del retiro y él se baja, ¿no? Cuando él entra, quitaron todos los mensajes de Dios, eso de todo. Y él dice, buenas tardes, se encuentra el padre Rubén Darío. Entonces salen como 20 servidores, le dieron la vuelta. Y cuando le dieron la vuelta, él se quedó quietico, ¿no? Y llega y dice, sí, buenas, el padre Rubén Darío. Y todos en coro le dicen, bienvenido, Jesucristo te estaba esperando. Cuando yo miro, solamente le digo a Cristo, a ver, prenda, prenda, corra. Arrancamos corriendo en esa camioneta. Y como yo soy la reina de las bobas, volteé a mirar y dije, ¿qué le irán a hacer a mi gordo por allá? Me faltaba Dios también. Yo no había tenido esa experiencia. Cuando salimos corriendo, lo único que me dice mi hijo es, mamá, mamá, ¿tú entiendes lo que está pasando aquí? Yo le dije, mi amor, ¿qué está pasando? Y me dice, que Dios va a cambiar tus lamentos por alabanzas. Que Dios va a volver nuevo a mi papá. Que nuestro hogar va a ser restaurado. Y que nosotros vamos a vivir en santa paz. Y yo lo miraba y le decía así, papi, no, los milagros existen, ¿para qué? Todavía no creía. A las 11 de la noche me llaman y me dicen, señora, señora, la estamos llamando del retiro. Y yo aquí, qué pena, qué vergüenza, cuánto hay que pagar. ¿Qué se hizo? ¿Qué se dañó? ¿Se voló? ¿Qué pasó? No, ese hombre no ha hecho sino llorar y llorar y llorar. Desde que llegó yo, señora, mi esposo no tiene lagrimales. O sea, yo no le creí. Pero cuando nos encontramos al otro día, les digo, vi a ese hombre que hacía 20 años atrás, me enamoró, me conquistó. Y me dio las gracias por haberle dado los mejores regalos del cielo, que eran sus dos hijos. Abrazó a su hijo, le pidió perdón a la niña. Y mi hijo muy hermoso, porque el corazón de ese niño, para mí, creo que no se lo conozco a nadie. Lo paré y le dice, papi, usted no tiene nada de qué pedirme perdón. Es que usted es mi héroe. Y lo miro yo y gano, pero no colabore tanto. ¿Cómo que no? Él se vino feliz, pasaron muchas cosas. Yo nunca había visto a mi esposo como en ese mundo, en esa forma de estar tan lleno, tan pleno, tan contento. Y lo único que sé es que nos cogió toda la línea, 3 horas con renuévame, Señor y Jesús. Ay, yo sé que lloré con esa. Y nosotros nos miramos, lo perdimos. Cuando llegamos a Bogotá fue un encuentro muy lindo porque definitivamente tomamos la decisión de decir, no más, nos vamos de acá, vamos a empezar una nueva vida y nos vamos para Santa Rosa. Cuando nos vinimos, mis hijos hicieron un retiro espectacular mariano. Christopher tenía un amor muy especial por María. Y cuando sale de ese retiro, él me dice a mí, mamá, ¿tú la ves? Y yo miraba y yo decía, ¿en dónde? Él me decía, mírala, mírala, mamá, te está sonriendo. Mamá, mira, mira cómo, mamá, qué lindo. Y él lloraba, él temblaba, él sentía algo tan especial. Y yo lo miraba y yo decía, pero yo ¿por qué no siento nada? Yo necesito también tener ese amor, ese encuentro. Y programamos mi encuentro a los 20 días después. Cuando yo llego a ese encuentro, mi hijo me lleva al retiro. Y cuando llego yo a ese retiro, yo no les puedo decir sino de que yo me había preparado mucho para pensar
que yo ese día iba a nacer y que iba a dejar de sufrir y que simplemente Dios allá me iba a convertir en una mujer nueva. Y yo entré tan feliz y me baja el niño y me dice: mami, espérate, te tengo que decir algo. Yo: ¿qué, mi amor? Te tengo que dar la bendición. Me dio la bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me dio un beso que nunca se me va a olvidar. Y cuando él se fue, yo simplemente le eché la bendición y yo: Señor, tú me lo cuidas. Me dejaron entrar al retiro, todas lloraban y yo les decía: ustedes tan bobas, ¿no ve que Dios lo cambia a uno? Aquí vamos a ser todos felices. A las 8:30 llega el sacerdote que hacía misión con mi hijo por los drogadictos y me saca del retiro y yo apenas lo veo le digo: ay, padre, no diga quién soy yo le canto lo que quiera después, pero yo necesito vivir este retiro. Y me dice él: negrita, la maldad ha llegado a tu casa de nuevo. Acabaron de atracar a Christopher, le pegaron un tiro y lo mataron. Mataron a mi arcoíris por una papeleta de bazuco de 2,000 pesos, por robarle el celular. Yo quiero que ustedes piensen algo. ¿Cómo le explicas tú a tu corazón que tu hijo ya no está? ¿Cómo le explicas tú a tu corazón que quien te hizo feliz algún día no la vas a volver a ver nunca más? ¿Cómo llegas a tu casa a ver solo una maldita foto, a decir Dios te bendiga todos los días y no hay más? No habían abrazos. Lo levanté por 1,000 días más pensando que él estaba ahí cuando me levantaba y decía: hijo, vamos a desayunar. Mi esposo me decía: mami, el niño no está. A mí me sacaron de ese retiro completamente desarmada. Casi mato a ese curita. Le di una pela que yo no veo y yo sigo derecho para me escondo. Y él me decía: te vas a controlar, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar. Yo le decía: yo no creo en su Dios, mi hijo. Su Dios mató a mi hijo. Y peleé con Dios. Cuando yo llegué a mi casa, encontré a mi hija con su reloj en la mano, con su pulsera, con 2 goteritas de sangre, diciéndome: mami, nos mataron al niño, mami, mataron al niño, mami, Christopher ya no está. Y yo la miraba y decía: es mentira, mami. Él va a entrar por esa puerta y va a decir: mamá, no era yo, yo estoy bien, mamá. Pero eso nunca pasó. Al otro día, me llaman y me dicen: Andrea, no le entraron los zapatos a Christopher. Y yo sentía que iba a sentir frío, que no iba a poder estar con él. Y empecé con un dolor inmenso, no les puedo decir. El dolor más duro y más difícil que un ser humano pueda pasar o vivir es el de perder un hijo de manera violenta. Eso no tiene nombre. ¿Y con qué me encuentro? Con un cajón, con un cuadro inmenso de mi hijo sonriendo, con un rosario en la mano. Y yo solo les puedo decir que en ese momento yo ardía en llamas. Mi corazón ya no le cabía un pedacito más de dolor. Yo quería irme con él. Llegaron 5 sacerdotes y me decían: Andrea, Christopher fue un santico. Él hizo mucha obra por la juventud. Tú tienes que dejar que nosotros le hagamos la bendición. Y yo le decía: no, y no, y no, y no, y no. Llegaron 1,000 músicos a cantar esa misa. Y yo no quería dejar nada. Yo solamente decía: métalo en ese hueco. Y yo me entierro con él en ese hueco y de aquí no hay más. Se paró la historia. Cuando yo caí en ese hueco,
Mi hija me miraba y me decía, mami, lucha por mí, mami, lucha por mí. Yo la miraba y le decía, hija, ya no tengo fuerzas, ya no puedo más. Lo único que me sacó de ese hueco era que el ataúd se estaba abriendo y yo no quería ver a mi hijo muerto. Yo sabía que él no estaba allá. Y simplemente cuando yo salí de ese lugar, lo único que yo pude ver es ese cuadro con ese rosario en la mano. Y en ese momento yo dije, María, tú eres la única que me puede venir a decir que todo va a estar bien. Porque ella fue la única que vio morir también a su hijo y se quedó en silencio. Y no dijo nada. Y en ese momento yo le dije, María, tú me vas a abrazar. María, tú me vas a ayudar. María, por favor, muéstrame que yo voy a poder con este dolor. Me fui para mi casa. Me morí 3 meses. No quería nada, ni comer, ni bañarme. Me volví soberbia. Y cuando llega el momento de encontrarme otra vez con el sacerdote, Rubén Darío, me dice, Andrea, ¿dónde te dejó Christopher? Y yo, en las manos de Dios, pero es que yo ya no creo en su Dios. Y nunca me di cuenta de que al estar tan enamorada de María, más cerca iba a estar de quién, de Dios. Pues ella me llevó caminando pasito, 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 pasito. Cuando yo hice ese retiro, fui obligada a ese retiro. Esa noche me doparon. Al otro día yo me levanto y le digo muy grosera a la servidora, yo no tengo nada que estar haciendo aquí. Una manada de locas no me va a venir a decir a mí que yo no tenga que sentir este dolor. Y ella con mucho amor me dijo, Andrea, vamos a ir a un lugar muy especial. Si de aquí tú te quieres ir, yo misma voy y te llevo. Yo le dije, bueno, que sea rapidito. Me fui, hice la cola como todas. Y sin darme cuenta, lo que tanto le pedí a Dios, porque como yo no fui capaz de ver a mi hijo muerto, yo le pedía mucho a Dios que me diera ese último abrazo, que yo pudiera decirle a mi hijo que lo amaba y que donde él fuera a estar, yo también iba a ir. Y que yo nunca lo había abandonado, porque yo sentía que como no me pude abrazar con él y no lo pude despedir, mi hijo estaba solo pensando que su mamá lo abandonó. Y fui muchas veces a sacarlo de esa tumba. Y todo el mundo me decía, ¿usted qué está haciendo? Y yo, déjenme, yo abrazo a mi hijo antes de que se me pudra. Un último abrazo y ya lo metemos otra vez. Nunca me lo permitieron. Pero Dios en un sueño me lo regaló. Y había un santísimo expuesto. Y en ese santísimo habían tantas personas orando por mí que yo sentía que levitaba. Cuando yo volteé a mirar al niño, yo simplemente le dije a Dios, bueno, hermano, vamos a hacer un trato usted y yo. Si usted me quita este dolor, yo le puedo hablar a mi hijo y le puedo explicar para dónde va. Ponga sus palabras en mi boca porque yo no sé para dónde va. Así fue, me le arrodillé, lo abracé y volví a sentir que mi hijo no estaba muerto. Le dije, papi, tú tienes 2 madres, una en el cielo que te está recibiendo y otra en la tierra que soy yo. Yo ya cumplí, pero igual nos vamos a volver a encontrar porque Dios en la palabra lo dice. Y en ese momento me abracé con él y cuando él salió con la Virgen María caminando, yo sentí una paz increíble. Sigo haciendo esta cola con todas las servidoras y cuando entro a ese lugar era el mismo santísimo donde yo jamás había estado. Y todas las servidoras oraban tanto, 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 tanto por mí que yo sentía que levitaba. Y en ese momento me puse de rodillas y le dije a Dios, no entiendo qué quieres tú de mí, pero si vamos a hacer un trato, lo vamos a hacer. Yo solté todo y le dije, te entrego mi voz, mi vida y mi familia por la juventud, por una juventud en Cristo. Amén.
Le pedí a cambio que me quitara este dolor. Y empecé a cargar mi cruz con todo el amor posible. Porque nunca deja de doler, nunca. He dado este testimonio 1500 veces y nunca voy a poder decir mi hijo se murió y me voy a morir de la risa. Yo le doy toda la gloria a él, porque en este momento dice en su palabra, en Sabiduría 4, tanto le agradó a Dios que lo tomó en sus brazos y se lo llevó antes de que el mal pervirtiera su alma. Y entendí muchas cosas y entendí que esta misión venía en serio. Llegué a mi casa y a los 3 días llegó un amiguito de Christopher, completamente descalzo, sucio, con un costal al hombro, gritando, ¡Christopher, Christopher! Y yo salí muerta de la ira, porque alguien como él me había matado a mi hijo. Y si yo odiaba a los drogadictos, ahí era peor. En ese momento, él me pidió que le sacara a Christopher y yo le dije, Christopher, lo mataron, y empezó a gritar, no puede ser, no puede ser. Él fue el único que creyó en mí. Él me dijo que me iba a ayudar, por favor, no me diga eso, ayúdeme en su nombre. Y yo lo miré y me entré, le dije mil cosas muy feas y me entré, y él gritó simplemente y me dijo, Andrea, si su hijo tenía un corazón tan grande, usted que es la mamá lo tiene que tener el doble. Ayúdeme en nombre de él. Y me partió el corazón en dos. Me lo llevé para una fundación. Y le llevaba la palabra y le cantaba. Y cada vez que iba se unía otro muchacho y otro muchacho. Y todos me esperaban con esas ansias. Presté una finca que tenía yo enseguida de la mía. Y cuando ellos fueron de paseo, yo vi que ellos eran los más felices del mundo. Y en ese momento Dios me hizo un llamado en el corazón. Me arrodillé y cogí un puñado de tierra y dije, Señor, en esta tierra vamos a salvar muchas almas. Y esta tierra va a ser para todos esos jóvenes que mi hijo quiso salvar algún día y que yo me opuse. Y desde este momento esta tierra es tu monte santo. Llamé a mi esposo. Y él me dijo, mami, lo que tú digas. En este momento, mi esposo es un San José, gloria a Dios. Amén. En este momento, mi esposo es la cabeza de esa fundación. Ahí llegó su gran conversión y encontramos una razón para vivir. Cada vez que salvamos a uno de ellos, salvamos a 10 personas a su alrededor. Son muchachos que me ayudaron a entender por qué algún día los que lo mataron, al mío, lo hicieron. Y las drogas le roban la vida al que la toma. Así que todos estos jóvenes que están acá, incluso adultos, por favor, que sea el momento ahorita que tengamos el Santísimo expuesto, de ofrendar eso para tu vida. Tú no necesitas oscuridad, tú necesitas la luz y el amor de Dios. Él todo lo hace posible, Él todo lo que toca lo vuelve nuevo. Amén. Papás, en nombre de todos los hijos, yo les hago un llamado. Abracen a esos hijos, díganle que los aman, díganle lo valiosos que son. Si en este momento tienes a tu hijo o a tu hija ahí, que sea tu momento, bendícelo, ponle ese escudo de protección, siembra semillas sobre ellos. Vamos a unificar en este momento, no es una familia, somos muchas, miles de familias las que esta noche vamos a bendecir a Dios. Yo de mi hogar, de esa mejor fundación, para mí es la mejor fundación del mundo, porque ahí está Jesús y María, y en ellos es la sanación, antes del vientre de la madre, con ellos y con sus familias. Yo aquí quiero que le den un aplauso a un hijito que traje de la fundación. Música.
yo adopté este chiquito, nada que hacer. Él en 5 minuticos les va a decir quién fue. Él es de aquí de Manizales. Y los brazos de este hijo, como todos los que están en esa fundación, son los brazos de Christopher para mí. Así que conozcan a Diego Cardona. Papi, te amo. Buenas tardes. Pues como lo dijo Andrea, mi nombre es Diego Cardona. Soy de aquí, de la ciudad de Manizales. Les voy a contar un poco de mi historia. Yo crecí en una familia muy humilde, en el municipio de Villa María, conformado pues por mi madre, mi padre, 3 hermanas y yo. En mi infancia, pues a pesar de que éramos una familia humilde, fue una infancia muy bonita. Al lado de mi papá, al lado de mi mamá, con el apoyo de mis hermanas. A los 6 años, por culpa del flagelo de la droga, muere mi padre. Y sentí un vacío muy grande en mi vida, y se sintió un vacío muy grande en mi familia, porque él era la cabeza del hogar. Yo ese día no entendía lo que había pasado, era muy chico, y yo le preguntaba a mi mamá: mami, mami, ¿para dónde se fue mi papá? ¿Dónde está? Lo extraño. Y ella no sabía decirme. Entró en una depresión muy grande, no se paraba de la cama, no comía, nos dejó a mí y a mis 3 hermanas a la deriva. Mi hermana mayor se tuvo que hacer cargo de nosotros, de los menores. Y desde ahí empezó una infancia muy difícil, con muchas preguntas en mi cabeza, con metas y sueños que los veía ya imposibles. A los 8 años, mi madre empieza a trabajar en un bar para tenernos y poder darnos un plato de comida. Allí en el bar conoce a un señor. Se van a vivir juntos. Cuando él llegó a mi casa, yo decía: él va a tapar el vacío de mi papá, lo que quedó de él. Me va a enseñar a ser un hombre. Pero me equivoqué. Este señor llegó a maltratarnos, llegaba borracho, maltrataba a mi madre, y yo, por defenderla, me maltrataba. Yo, siendo un niño de tan solo 8 años. De ahí mi vida empezó a cambiar notablemente. Empecé a dejar de creer en Dios, en la Virgen, en todo. Me volví escéptico en la religión. A los 9 años me fui de mi casa por miedo, susto, pánico de aquel señor. Y empecé en el mundo de las drogas. A los 9 años probé el pegante. Y me metí en el peor infierno que una persona puede vivir, lo peor. De ahí en adelante surgieron muchas cosas. Empecé a atracar para poder comer, para conseguir la droga, para poder vivir. No quería volver a mi casa por susto. Probé todas las drogas que ustedes se pueden imaginar. A los 14 años caí a la cárcel de menores, en La Linda. Un tío me sacó con la condición de que me portara bien. Yo le dije: claro, tío, María, con tal de salir de allá, ¿no? Salí peor. Ya apuñalaba a la gente si no se dejaban robar. Ya volví a mi casa, pero para robar en mi casa.
para llevarme lo poquito que había. Me volví un delincuente de esquina. No quería estudiar, no quería nada. Solo consumir, robar y ser un delincuente. A los 16 años probé el bazuco. A los 17 más o menos, prácticamente era un indigente de la calle. Y me sentía menospreciado, porque cada que la sociedad ve a una persona así en la calle, los ve como la escoria, como la porquería de la sociedad, sin saber de que estamos enfermos, porque la drogadicción es una enfermedad. A los 17 años, por una tía, llegué a la Fundación Ángeles Divinos en el 2015. Llegué solo por refugiarme y por tomar un respiro, porque en sí no quería dejar las drogas, quería seguir consumiendo. Bueno, allí llegué y conocí a Andrea, conocí a Don Jessy, a Stephanie, y empecé a encontrar ese amor que me faltó en mi familia cuando yo era un chico. Don Jessy empezó a tapar ese vacío de mi padre, enseñándome cosas. Andrea, para mí es como mi mamá, porque ella nos da mucho amor, nos enseña la palabra de Dios. Y hoy en día yo creo en Dios, lo amo, amo a la Virgen María. Gracias a Andrea, a la Fundación, a Dios, soy lo que soy ahora. Bueno, para terminar, yo aquí ante Dios y ante ustedes, le quiero pedir perdón a Andrea. Un perdón de corazón, porque yo sé que dos jóvenes como yo mataron a lo que ella más amaba por la droga. En nombre de todas esas personas, André, te quiero pedir perdón y te quiero decir que te amo y que muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Toda la gloria para Dios. Aquí está Él con la Fundación y mis hijos de la comunidad de Ángeles Divinos de Retiros. Aquí están, los amo. Bellos, mis hermosos que están aquí, gracias por venir, por acompañarme, los amo. Son mi vida, son mi motor, mis ganas de trabajar a diario, sacarlos de cada oscuridad. Hay una canción maravillosa ya para terminar y es Ángel Divino, de ahí nació todo el nombre de todo lo que ha pasado. Es una canción que le escribí a Christopher. Por favor, los que tengan un familiar y hayan perdido un ser amado, que sea el momento de entregarle a Dios este ser amado. Si quieren, ponemos los celulares como luz, diciendo: son luz en medio de tanta eternidad. Allá no hay dolor, allá no hay enfermedad. Así que vamos a hacer un cielo aquí abajo por ellos, por todos los que están allá arriba, por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos. Vas a bendecir a tu familia. Somos iglesia unida, iluminada y bendecida por Dios. Amén. Vamos a escuchar esta canción y mientras tanto aquí en las pantallas va a aparecer mi familia, mi hijo. Quiero que lo conozcan, a mi hija que está aquí. Mami, te amo, eres mi vida, mi motor. No se cansen de decir y de repetir cuánto aman a sus seres amados, porque cuando partamos de aquí tendremos que dar cuenta a Dios por todos ellos. Así que este es un regalo para ellos. Y dice así: todo me parece tan difícil sin ti.
vidas, pero nos dejas tus huellas. Ese día que partiste, cambiaron todos tus sueños. Ahora eres luz en el silencio junto a Dios. Todo fue tan gris y oscuro en un segundo, mi amor. Y aunque busque cómo entenderlo, seguramente no hay explicación. Tu recuerdo llena mi alma, y en momentos de no querer seguir, llegó Jesús y me brindó su amor y paz. ¿Dónde tú estás? Seguro está Dios. ¿A dónde tú vayas? Estaré yo. Todo el dolor se transformó en... El faro que ilumina mi camino eres tú, la fuerza que me alienta a no caer, eres tú, por ti es que he vuelto a reír, he vuelto a nacer. Donde tú estás, seguro está Dios, a donde tú vayas, estaré. Se transformó en amor. Ahora entiendo lo que es vivir. ¿Dónde están ellos? Cerca de Dios.